Desde mágicas historias de princesas hasta grandiosas aventuras con nuestros personajes favoritos de la infancia, Disney siempre nos ha sorprendido y en los próximos años no será la excepción, ya que nos tiene preparados muchos estrenos y tú no te los puedes perder. A continuación te presentamos todas las películas de Disney que veremos en los próximos años. Número 1. Frozen 2. La próxima película de Disney Animation se estrenará en los cines estadounidenses el 22 de noviembre. Por ahora, lo que se sabe es que esta secuela llevará a Elsa, Anna y Olaf fuera de Arendelle. Según ha trascendido, ellos irán en busca de los orígenes de su familia e intentarán averiguar por qué Elsa es la reina del hielo. Número 2. Los Piratas del Caribe han sido uno de los grandes éxitos de Disney y la casa de Mickey Mouse quiere repetir la fórmula creando una nueva historia a partir de una de las atracciones de Disneyland, Jungle Cruise. La película llega a las salas de cine el 24 de julio de 2020 y cuenta con Emily Blunt y Dwayne Johnson, La Roca, como protagonistas. Jungle Cruise, ambientada en el siglo XIX, sigue a un capitán de barco y a la científica que lo recluta para una ambiciosa misión, encontrar un árbol místico dentro de la jungla. El filme ha sido uno de los más protagonistas de la D23, y a través de algunos adelantos que Disney no ha publicado oficialmente. Número 3. Maléfica, el amante del mal. En el seguimiento de la exitosa película de 2014, Maléfica, interpretada por Angelina Jolie y su ahijada Aurora, comienzan a cuestionar los complejos lazos familiares que los unen a medida que se ven arrasados en diferentes direcciones por inminentes nupcias, inesperadas aliados y nuevas fuerzas oscuras en juego. Esta película llegará a los cines el próximo 18 de octubre de 2019. Número 4. Mulan. Nicky Caro dirige Mulan, la próxima reinvención de la película animada clásica de 1998, en Mulan que se estrena en los cines el 27 de marzo de 2020. Hasta entonces veremos la historia de la hija mayor de un guerrero honrado, pero enfermo, que se disfraza de hombre, transformándose en un guerrero heroico para finalmente ganarse el respeto de una nación agradecida y un padre orgulloso. Número 5. Cruella. El público obtuvo el primer vistazo de Emma Stone en el personaje de Cruella en el marco de la convención D23 que se lleva a cabo en California. En la fotografía revelada se ve la actriz con el característico cabello de Cruella, en blanco y negro, rizado con un atuendo completamente negro y el maquillaje cargado, donde resaltan las sombras negras y los labios carmín, y sujeta firmemente las cuerdas de tres perros dálmatas. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz encarnará la versión joven de la diseñadora de modas, que se convirtió en la peor pesadilla de los cachorros. El argumento de la nueva película está centrado en el origen del personaje y explicará cómo se volvió perversa. Su estreno se espera para mayo de 2021. Número 6. Soul. La sinopsis de esta película es más complicada de resumir y lo convierte en uno de los proyectos más complejos y arriesgados de la compañía. La sinopsis oficial es la siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que hace que tú seas tú? En 2020 Pixar Animation te llevará a un viaje desde las calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos para descubrir las respuestas de las preguntas más importantes de la vida. Esta película, su fecha de estreno es el 19 de junio de 2020. Número 7. Onward. Es la próxima película de fantasía musical animada de Disney Pixar, la cual contará con las voces de Tom Holland y Chris Pratt. En México se le conocerá como Unidos y llegará en 2020. Onward estará ambientada en el mundo suburbano de fantasía y nos presenta a dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un poquito de magia allí fuera. Número 8. Raya y el último dragón. La nueva película de Walt Disney Animation estará dirigida por Paul Binks y Dan Wallace, los mismos que están tras de Big Hero 6 y Frozen. El filme está inspirado en Asia y cuenta la historia de Raya, una guerrera solitaria de un reino de fantasía llamada Kumandra, el mismo que se encuentra sumido en la oscuridad. Para salvarlo, se unirá con una dragona llamada Susie y así devolver a la normalidad este reino. Su estreno está previsto para algún momento de noviembre de 2020. Esperamos que te haya gustado el video. Si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo.
Nos vemos en la próxima.